En el día de hoy estoy feliz porque al final, después de tantísimo tiempo, he conseguido llegar a una conclusión y atreverme a teorizar sobre dos de los temas que más me llaman la curiosidad de todo One Piece. Y el primero de todos es el de Laugh-Tale, de la ubicación de Laugh-Tale, el cual está dedicado el vídeo. Y aprovechando este misterio, he decidido relacionarlo con otros, solucionándolo o algo así y relacionándolos los dos, que es una cosa que puede hacer bastante Eiichiro Oda. No te digo qué misterio es porque quiero que cuando lo veas te lleves toda la sorpresa, pero lo puedes considerar como una especie de 2x1. Y ya que yo te hago un 2x1 en vídeo y tal, pues tú podrías hacerme un 2x1 en like y suscripción. Que no me sirve mucho los likes y eso, pero a mí me anima ver likes ahí, eso es que le gusta a la gente el contenido. Así que en resumen, la teoría es diciendo donde yo creo que puede estar Laugh-Tale, donde puede ser la ubicación de Laugh-Tale y sobre todo el cómo llegar a ella. La verdad que la teoría me parece una fumada, ya sabéis, como siempre en este canal traemos fumadas a tutiplén, pero me parece que va a ser muy curiosa. Y sobre todo quiero que me dejéis en los comentarios también vuestra opinión de la teoría, por qué creéis que puede ser, por qué creéis que no, vosotros qué teoría tenéis. Ya sabéis, me lo podéis dejar todo en los comentarios. Si veis algo que os gusta en el vídeo, aparte de la carita del mejor youtuber, más sexy, más humilde y de todo eso de la comunidad, que soy el mejor y el más humilde, sobre todo porque soy muy humilde, pues ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros y todo eso. Y nada más, ya me callo y vamos a pasar a ver la teoría. Espero que os guste y que no penséis que es demasiado fumada, que lo es, la verdad. Para poder partir con esta teoría, tengo que explicaros que he intentado idealizarla y guionizarla con una estructura de historia, intentando explicar dónde está Laugh-Tale y sobre todo por qué la llevaron hasta allí. Porque sí, pienso que fue colocada estratégicamente allí. Luego os explico. Tenemos que partir de que yo mismo parto de otra teoría para desarrollar la mía. Aunque si bien no es algo que sea 100% necesario que se cumpla para que mi teoría lo haga, lo cuento porque me parece que puede darse así. Y es que yo pienso que la famosa teoría de Yuderon, en la que menciona que el ojo derecho de la calavera de Haya puede ser Laugh-Tale, es real. Lo único que yo pienso un poco distinto a él, ya que él menciona que quien separó esa isla fue el gobierno mundial. Y yo, por otra parte, pienso todo lo contrario, y pienso que no, que quienes separaron esa isla fue realmente el mismo reino antiguo. ¿Y en qué me baso para esto? Pues muy sencillo. Para mi manera de interpretarlo, el reino antiguo, al ver que Haya estaba en un lugar demasiado sencillo de encontrar para el peligro al que estaba sometido tras la masacre mundial que estaban haciendo contra ellos, decidió sacar de ahí su propio reino y desplazarlo a otro lado para que nadie pudiera destruir la historia que albergaban, y lo dejaron en un lugar inaccesible para nadie que no mereciera entrar ahí. Por lo cual creo que separaron esa isla, llevándola a donde os diré ahora, y a raíz de que fueron ellos y no el gobierno mundial quien separó la isla, decidieron apuntar sus coordenadas y cómo acceder a la misma en cuatro piedras rojas, las cuales dieron a sus reinos aliados. Los cuales para mí eran los Gyojin, el reino de Zou, el país de Wano y posiblemente Elba. De esta manera se explicaría el por qué se crearon los Road Poneglyph, porque ellos mismos ocultaron la isla y solamente ellos sabían dónde la habían escondido y sobre todo cómo acceder. Pero claro, ¿dónde esconderían la isla? Una isla no es algo fácil de esconder, ya que es algo de proporciones enormes, como la tula de la gente que está suscrita a este canal. Suscríbete y te crecerá 2 centímetros. Yo ya voy por 3. Lejos de pensar que han creado algún tipo de mecanismo para volver la isla invisible, o que la han ocultado bajo el mar, o incluso que la han llevado al cielo, pienso que han usado el mejor mecanismo posible en el mundo, la misma naturaleza, ya que creo que lo han escondido en el lugar más inaccesible del mundo, en el corazón de ella. Ah, no. Este no. Ah, el otro lugar más inaccesible del mundo. Vale, me refiero a que la han escondido en el Florian Triangle.
Vale, a ver, ya lo sé, Feira, te metes unos porros impresionantes, como que en el Florian Triangle. Venga, déjame un momento que te lo explico muy rápido. Primero de todo, te explico qué me lleva a pensar que la isla puede ubicarse allí. Lo primero de todo es que el sitio es perfecto para ocultar algo como una isla. Es decir, es un sitio lleno de niebla por el cual es imposible guiarte y mucho menos ver lo que tienes alrededor tuya. De hecho, podrías pasar por al lado y ni siquiera lo verías por la densa niebla que hay. Aparte de esto, es un sitio que a nadie se le ocurriría entrar debido a lo difícil que es salir de ahí. Ya que, como cuenta la leyenda, hay muchos barcos que desaparecen ahí dentro a lo largo del año. Por lo cual no tienes ningún motivo para entrar ahí. Así que como sitio para esconder la isla es perfecto. Este punto lo tenemos claro. Y ya sé que muchos estáis pensando, bueno, Zeira, pero ¿y si hay alguien que de casualidad se mete allí y de casualidad llega a la isla, qué pasa? No te preocupes porque también esto lo he pensado y tengo soluciones para todo. Luego te lo explico. Pasemos a algunas referencias que pudimos haber tenido a lo largo de la aventura para señalar que la isla está allí, y concretamente creo que están casi todas en el flashback de Roger. La primera de todas es que en el viaje que hacen recorriendo todo el mundo, vemos que no pasan por el Florian Triangle y ni siquiera hacen una mención a él, siendo un sitio tan importante en la Grand Line. Para mi manera de ver, esto es una pista de que pudieron ir más tarde, al ir a Laftel. Y de hecho, en la escena del anime en la que Roger llega a la isla, vemos que todo parece estar cubierto con una densa niebla, al igual que el interior del Florian Triangle. Y sí, ya sé que esto es el anime y puede ser que la niebla simplemente sea para ocultar lo poco que se vea de la isla, pero me parece que es un detalle a tener en cuenta y a poder valorar. Pero vamos ahora con la última pista y la que me hizo pensar básicamente toda la teoría y para mí la pieza clave. Y es que muchos ya sabréis que para mí uno de mis misterios favoritos es el averiguar qué son las criaturas que vimos en el Florian Triangle y cuál es su función, ya que aparentemente no hay ni una sola pista sobre ellos. O bueno, eso pensaba yo. Estaba pensando en cuál podría ser el misterio de estas criaturas, ya que no habíamos visto nada parecido en la serie. Y como ya había valorado la posibilidad de que Laftel se encontrara en el Florian Triangle, pues me veía obligado a resolver este misterio. A lo cual me hice la pregunta que os he dejado sin responder hace un momento. ¿Qué pasaría si se daba la casualidad de que alguien llegaba a Laftel por casualidad por haber entrado allí y haber tenido muchísima suerte? Si pasara esto, perdería mucho la gracia y la posibilidad realmente existía, estaba ahí. Hasta que pensé lo siguiente. ¿Y si las criaturas que vimos en la niebla no son nada más que unas criaturas protectoras? Algo así como unos guardianes. Mi idea es que tienen como misión proteger la isla de Laftel. Ya sé que es mucho especular, pero claro, si tenemos cosas como los reyes marinos o un elefante gigante como Zunisha, pues yo creo que puede ser bastante probable que esto ocurra. De hecho, por apariencia, apuesto a que puede ser algo similar a los Umibuzo, unas criaturas de la mitología japonesa que se dedicaban a hundir barcos. Bien, habiendo dejado esto claro, tenemos que la isla está situada en el Florian Triangle y que los guardianes son esas criaturas. Pero, ¿cómo hacemos que nos dejen pasar? Pues la clave está en la misma aparición de las criaturas, la cual resuelve del todo el misterio de las mismas. Muy atentos porque se viene una fumada enorme. En el momento que aparecen las criaturas, vemos que parecen estar observando a los Mugiwara a lo lejos, pero realmente no los están viendo, ya que, como dice en el manga, tuvieron suerte de que hubiera una espesa niebla. Y justo ahí me quedé pensando, ¿qué les pudo llevar a acercarse hasta allí? Ya que Brook había estado años ahí y nunca había tenido ningún tipo de contacto con ellos. Pues muy fácil, la solución estaba en el capítulo anterior.
Si nos fijamos, la última acción importante que realizan los Mugiwara antes de partir es cantar el famoso Sake de Binks todos juntos como una banda al completo. Canción que llevaba años sin sonar con una banda por allí. Y de hecho el mismo Brook con su tripulación no pudieron cantarla al completo debido a que su capitán no estaba presente. Y además, cada poco estaba muriendo un tripulante de la misma. Y justamente después de que acaban de cantarlo, al siguiente capítulo le piden a Brook que cante una más, pero él se niega y calma el concierto. Y justo más adelante, en la misma despedida de los Mugiwaras, es cuando aparecen esas misteriosas figuras. Entonces me puse a pensar y dije, ¿y si esto tiene algún tipo de conexión? Mi opinión personal es que las criaturas, al oír el Sake de Binks, se vieron atraídas por la música y se acercaron, ya que en la soledad y el silencio del Florian Triangle, la música resonaba por todo. Pero vosotros diréis, bueno, ¿y si Brook lo cantó durante todos esos años que estuvo allí, por qué no se acercaron nunca a él? Fácil, porque tal y como he dicho antes, tenía que ser una banda al completo. Una banda de nakamas reales cantando esa famosa canción que narra toda la historia perdida y que sería usada como método de entrada. Ya que si navegas por allí y por casualidad te acercas a la isla, serían los mismos guardianes los que derribarían tu propio barco, destruyéndolo y acabando tu vida allí. Y ante tan enormes y poderosas criaturas, sería casi imposible el hecho de poder detener sus golpes y sobrevivir a los tremendos impactos. Y mucho menos para todos aquellos que sean usuarios de frutas, ya que al estar en medio del mar, acabarían muriendo sí o sí. Pero todo esto se solucionaría si vas directo hacia las criaturas cantando el Sake de Binks junto a tus nakamas. Ya que no solo no te golpearían, sino que serían ellos mismos los encargados de guiarte hacia la famosa isla. Y es que yo creo que el Road Poneglyph, aparte de poner la ubicación de la isla de Laughtail, pone también el cómo acceder. Cómo hacer que sean los mismos guardianes los que te guíen hacia la isla dentro de la densa niebla, ya que allí no puede navegarse con facilidad. Y es que la solución sería tan sencilla como usar una contraseña, el mismo Sake de Binks. Usar esa canción que cuenta toda la historia ocurrida en el siglo vacío y toda la tragedia que sufrieron, a la vez que la cantas con tus nakamas para poder acceder allí. Quizás sea necesario una versión completa de la pieza original, ya que la misma parece estar incompleta. Pero al haber tantas teorías de que la canción entera podría ubicarse en un Poneglyph en Laughtail, no sé si sería necesario del todo. Aunque también puede poner la letra completa en los otros Road Poneglyph. Una pista gigante a esto puede ser algo que vimos, como no, en el flashback de Roger. Ya que durante todo el viaje que hacen recogiendo los Poneglyph, no paran de cantar en ningún momento el Sake de Binks. Bastante curiosa la insistencia en eso, ya que salen numerosas veces en muy pocas páginas. Para mí es una pista de que es una clave directa de acceso a Laughtail. Además, por otro lado, tenemos que esta canción la escribió el mismo Eiichiro Oda años atrás de su publicación en el manga. Y si la canción la escribió Eiichiro Oda y encima decidió esperar a introducirla al arco del Florian Triangle, es porque hay algún misterio encerrado en eso. Así que, en resumen rápido. Para mí el Reino Antiguo decidió separar su terreno de la isla de Haya, siendo el ojo derecho, y lo decidieron llevar al Florian Triangle para mantenerlo a salvo del ataque del gobierno mundial. Y crearon los cuatro Road Poneglyph no solo para colocar su ubicación, sino la forma de acceder, haciendo que solo pudieran acceder aquellos que formen una verdadera familia y sean verdaderos nakamas, usando la canción que mantendría viva la historia para poder acceder a la misma.
Y bueno, Nakamas, hasta aquí la teoría. Ya sé que es mucho especular, ya sé que es mucha fumada, pero quería hablar del misterio del Florian Triangle y decidí relacionarlo con la isla de Laftale, así que bueno, espero que os guste muchísimo y espero que me podáis dejar en los comentarios vuestras opiniones. Ya sabéis que quiero que me dejéis en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, por qué sí, por qué no, y sobre todo quiero debatir con vosotros en los comentarios. Y por cierto, tengo una misión para los que hayáis llegado a este punto. Quiero que en los comentarios me dejéis un emoji de un animal, el que queráis. Solo quiero que la gente se raye muchísimo y no entienda el porqué de todos esos emojis. Consideradlo un troleo entre nakamas. Y ya por último, por la parte izquierda de la pantalla, te dejo una lista de reproducción de mis mejores teorías para que le eches un vistazo, y por la parte derecha te dejo la mejor guía de las Akuma no Mi de todo YouTube. Nada más que decir, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.